There goes Pedro. Pedro! Why are you leaving us, man? That's awesome. ¡Qué pasión, locachones del internet! Soy Guapo y hoy estamos en Longhorn Harley Davidson, es la parte posterior del edificio. Y si no reconoces esto, es porque a lo mejor, de hecho, ¿sabes qué? No llevo mucho contenido hecho acá atrás. Pero si no te has suscrito todavía, suscríbete. Dale like a mi página si estás en Facebook. Y sígueme si estás en Instagram. Déjame tus comentarios abajo. Y si te gusta este contenido y contenido al estilo Harley Davidson, por favor, sígueme, suscríbete y dale like a la página. Así que no sé en qué plataforma estás, pero hoy vamos a evaluar el kit SS128. Este originalmente era un 114, motor 114 Milwaukee 8. Es una Heritage Special. Especial. Y la acaban de dejar caer ese kit 128. Le siguen los inyectores más grandes, partes que necesitaba, con un escape 2 en 1 D&D, y es una chulada. Se escucha con ganas, se siente con ganas, y pues dejaremos eso para el resto del video. Así que dale vuelo al clip. Dale, compa, tengo dificultades técnicas. ¿Por qué? Porque las GoPro Session como esta no aguantan vara. Simplemente no aguantan vara. El calor hace que valgan. No sé qué les pasa. Como que después de una toma se acabó. Este es el mío, el otro era de un amigo que me lo prestó, porque a este le pasó lo mismo y dejó de cargar. No, hombre. Eso sí, GoPro debería hacer un producto que aguante el calor aquí en Texas, porque pues el calor no se va a ir a ningún lado. Sale, pues. Me hace sonreír. Sonreír de oreja a oreja. Suena increíble. Una vez que nos paremos y se baje las revoluciones, se escucha. Oh, yeah. Ese escape D&D suena. Oh, yeah. ¡Vamos! Ahora, he manejado me imagino yo más o menos el equivalente a el Milwaukee 8, este motor, este cantidad, el tamaño de del motor en el modelo plataforma Twin Cam. Lo hemos manejado en el 120R, ha ido 124, he manejado un Evolution, que es el anterior al Twin Cam, 127. Entonces todos tienen como que una personalidad diferente, y la personalidad de la Twin Cam es muy muy violenta. Le acelera de un jalón, o sea, te saca el susto. Y de hecho hace poco en la página de Longhorn y en la de Maverick hice una evaluación de una Twin Cam 120R y, o sea, le aceleras pero con miedo. Muerdes calzón si lo aceleras demasiado fuerte, porque esa máquina nomás es para sacar el susto, o sea, es para asustar a los niños. Y pues claro, o sea, el motor Milwaukee 8 es súper suave, estable, predecible. Predecible no es algo que pudieras decir de una Twin Cam, especialmente una 120R. Ahora, con eso dicho, hace poco, casi 2-3 días, manejé la LiveWire y había grabado video en esta moto, y luego el audio estuvo todo, valió el audio, entonces tuve que volver a hacerlo. Y pues aquí estoy después de haber manejado la LiveWire. La LiveWire era súper suave,
El torque era instantáneo, velocidad instantánea. Y bueno, pues calladita, que no es lo que estamos que no es lo que estamos viendo aquí. Ahora, esta moto pesa alrededor de 640 libras. Es más o menos ligera a comparación de una moto touring. Claro, no es una moto deportiva, pero los caballos de fuerza y torque que están poniendo esta moto está increíble. Está en los 130-140 de torque y de caballos de fuerza. Y es una sensación increíble. Más que demasiado tráfico, quisiera que estuviera un poquito más abierto. No, el motor siente bien. Escúchalo. Suena como que un pitbull que está bien enojado. No sé por qué. O un bulldog. Oh, ese ruido se siente fantástico. Se siente y se escucha. A comparación de la LiveWire, obviamente esta no es tan suave como la LiveWire, porque pues es eléctrico. O sea, no hay cambios, nada de eso. Y obviamente, con, como les decía, en comparación a la Twin Cam, cuando hacía los cambios, cada vez que haces el cambio, ¡fum!, te da el jalón bien fuerte. Este no tanto, porque es así de suave este motor. Pero en comparación, obviamente, a la LiveWire, sí, o sea, sí sientes el jalón. Nomás no se siente tan ridículo como la Twin Cam. ¡Oh! Patiné la llanta trasera sin problemas. En cuanto cambias a segunda, se mueve todo el trasero. Quisiera que hubiera menos tráfico. No escogí el tiempo óptimo para salir y pisarle esta cosa, pero te aseguro que sin problemas llegas a 100 millas por hora con los ojos cerrados. Bueno, no lo sugiero con los ojos cerrados, pero tú sabes a lo que me refiero. Oh, hace que el corazón lata. Te pone una sonrisa instantánea. Sonrisa instantánea. Ahí es donde se decide poner este carro. Oh, se siente maravilloso. Y luego en la plataforma software, la suspensión. Maneja esta plataforma como si nada. Y me refiero al motor. Como si nada. Ahorita vas relajado, pones el cruise control y te vas viajando como si nada. El motor no batalla, simplemente no batalla para nada. SS o SNS, como quieres decirle esa marca. ¡Bravo! ¡Mis respetos! ¡Se la rifaron! ¡Se la rifaron con este producto! ¡Está sensacional! Obviamente, desafortunadamente, si se lo pones a tu moto, va a cancelar, pierdes tu garantía de parte de Harley Davidson. Pero si tu Milwaukee 8 es 2017, creo que ya la garantía está a punto de acabarse para esas motos, al menos que la extiendas. A esas alturas, pues qué, se la pones. SNS tiene, creo que 2 años, es la... Mira, ¡hey! ¡Mira! Esto es ingrato, con niños atrás. No, hombre, señora, ¿qué le sucede? Y no le estaba dando todo, nomás a la mitad. Ay, super suave. La potencia está ahí instantáneamente. Lo recomiendo. Si tienes alguna pregunta, algo que no discutimos en este video, déjame saber en los comentarios. Si estás viendo esto en Facebook, dale like a mi página, comparte este contenido. Si estás en Instagram, también sígueme. Y si estás en YouTube, por favor, suscríbete y comparte todo el contenido. Si te gusta este contenido, gracias por el apoyo. Yo me la paso con ganas haciendo estos videos. Espero que ustedes lo disfruten. Y pues, mientras tanto, súbanse a su Harley y date una terapia de Harley.